Welcome again. Now, I promise I did some time before because in this year, in season number 10, I am remembering the others. So here we have three guests to remember our season number 7. That's okay, number 7. So, yes. Start. What do you think? Come on. First one. I hope you like it. Improvisando de pies a cabeza, con fervores el teatro Piccadilly, casi en bola, pero no solo los pies. Contamos todo y terminamos al revés, la pasamos bien. Arrancando enloqueciendo de pies a cabeza por Hora 60.com, estamos hasta las 21, por supuesto. Acá muchos locos en este viernes impresionante desde la ciudad de Buenos Aires, de San Isidro, desde la República Argentina para vosé, ¿dónde está mi amigo? ¿Cómo va vosé? ¿Qué está haciendo acá? Oh, dear friend, how are you? I miss you a lot. I thank you very much for all the messages you read me in the Facebook, in our Twitter too. Está, ha llegado él es Pato Jontade y está acá a mi lado. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos. ¿Cómo va? Bien, bien. Bien, la vida, ¿cómo te trata últimamente? La vida muy tranquila, trabajando mucho por suerte y... Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿yo estoy excedido de peso para vos o no? No. No. Decime la posta, No, no, porque... no, No, no. para, yo me veo excedido. ¿Yo qué debería hacer, digamos? Si quiero un personal trainer, ¿qué le debería pedir? O sea, lo que yo siempre, generalmente lo que hago es peso a la persona. Sí. Dependiendo de la medida que tiene la persona al peso, veo cuánto más o menos está excedido o no de peso, y a eso le hago un plan. Si es que quiere bajar, le hago un plan aeróbico. Mis clases son generalmente todas funcionales justamente para quemar. Bien, ¿qué es un plan aeróbico? Un plan aeróbico son todas. La clase se basa, a ver, como darte un ejemplo. Generalmente siempre una entrada en calor con cinto bici Sí. para quemar, sea caminata o trote, dependiendo de lo que pueda el alumno. Después se le da un plan de abdominales, como para tonificar un poco más lo que es la Sí. panza y ganar el tren medio, más ganar fuerza ahí. Y después lo que se hace son estaciones de coordinación o ejercicios de piernas y de brazos, siempre en ejercicios intermitentes. Sí, ahí vamos avanzando. Escúchame una cosa, ¿estás preparado para la entrevista a pies descalzos? Más que preparado. ¿Sí? ¿Te entregás a la entrevista totalmente? ¿O Todo. venís con alguna Nada. restricción? Es el momento de decirlo, Nada. ¿no? Cuando uno está sentado ahí ya está completamente entregado al juego, a las preguntas y No a las sé las preguntas a todo. restricciones, pero... No sé qué restricción, si es alguna restricción, nada más. Estamos preparados ya para la entrevista a pies descalzos. ¿Todo tranquilo? ¿Entregadísimo? Entregado. Sí, bueno, esto es un ping-pong de preguntas y respuestas. Si ¿sí? Yo pregunto, vos contestás. Lo que yo pregunto, si te equivocás, empiezan las prendas. ¿Está Uf, claro? bueno. ¿Sí? ¿Cuántas prendas tenemos? Cuatro, más de cuatro no tenemos, ¿no? Pues, bueno, más o menos. Ningún Bueno, problema. vamos a ver. Bueno, entonces, señor operador, señor DJ, súbame la música, como dice la canción, que arrancamos la entrevista a pies descalzos de... Bueno, listo. Vamos con la primera pregunta, ¿eh? Atención. Ahí vamos. ¿Boxer Boxer. o slip? Boxer, ¿algún especial? ¿Algún color, digo, especial? Negro. Negro, ¿siempre usas negro? No. Yo le digo adiós a los miedos, le digo adiós a... Para que se escuche, dale ahí. Le digo adiós a los miedos, le digo adiós a las adversidades, a las piedras que se me ponen en el camino y salgo siempre a flote con objetivos nuevos y siempre con fuerza. Well, that is. I remember that he's a personal trainer, so he talked about training, exercises, and something like this. And so, obviously, the best interview or the only one who which is doing here in my country. So. That's it. I'm so tired today,
but I want to do this for you because I promise. Well, I think that's better keep watching the next one because it's too late and I am getting sleep. But now, wake up and enjoy with me the next. Improvisando de pieza a cabeza, con fervore el teatro Piccadilly, casi en bola pero no solo los pies, contamos todo y terminamos al revés, la pasamos bien. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, ¿cantan? Sí. ¿Sí? Yo no, bailarín. ¿Jesús? ¿Vos bailarín. Sos Jesús? Sí. Bueno, presentate, en 30 segundos, ¿quién sos, qué haces y todo eso? Jesús, bailarín en el elenco Los Amigos y bailarín. Bien. Soy Mariano, sería el vocero y también canto en el grupo. ¿Tienes buena onda con ellos? Porque estás como medio así alejado, como que los mirás así medio mal. No, me pusieron acá por eso. ¿Eh? Me pusieron acá. Bueno, bien, buena onda con ellos. Sí, no. ¿El elenco se lleva bien o no? En realidad, como es el segundo elenco, nosotros estamos como recién conociéndonos, en realidad. De a poco nosotros nos estamos somos, conociendo. Obviamente, hermanos. Sí, nosotros nos conocemos mucho. Pero bueno, él, este chico Jesús, recién lo estamos conociendo ahora, porque bueno, él es el que se suma en el segundo elenco. ¿Vos sos de perrear? Sí. Yo lo vi, yo soy un testigo. ¿Sí? ¿Perreas bien? Y la verdad que sí. Creo que para ese ritmo es lo que más cuenta es... La sensualidad. Claro, ponerle claro. Ritmo y sensualidad. Bien, ¿y sí. Vos le ponés ritmo y sensualidad? Yo trato de poner lo mejor que tengo, no sé si me sale, pero... ¿Qué es lo mejor que tenés? Modestia. Es muy modesto. ¿Están nerviosos, chicos? Yo no tiene mucha actitud. Estamos con Mariano ahora, ¿eh? Después vamos a ir organizando y vamos a ir rotando. ¿Ya te sacaste los dos? ¿Los dos? Campeón. ¿Querés que me saque de a uno? No, vamos a hacer así. Vení, poné la pieza. ¿Estás bien? ¿Entrás ahí? Sí. 1.62. 1.62. Soy bueno. Peque. Está muy bien, sí. Eso es cómodo igual. Porque estoy en 1.83. Llegó hasta allá. Sí, este ping-pong que va a ser... ¡Uf! Quieto ahí, dale. Vos se ves. ¿Cómo te voy a poner? Sí, sí, sí. ¿Me contesta? ¿Vos te sí. ¿Vos te gusta la banana también? Me encanta. ¿Y cómo la pelas? Como los monos. Y vos que estás del otro lado, aplaudan. Acompáñame que nos vamos. I remember that the interview who watched it before was so difficult because we were three and well, something like this. I didn't have so a lot of time and I tried to do what I think that it would be the best in that time. But it was fun. It was fun. So I wanted to remember with you this interview of my shows in season number 7. So I have one more, the last one. You know it because he's a friend of my show. He's a great artist, great singer, great actor, and he and we are listening a music what he did in my show the last time he was. So no more words, better. Tanto ruido, hagamos mucho ruido porque es viernes, tanto ruido, Severino acá y después se viene Cristian Majolo para enloquecer de pieza a cabeza, quédate. De Severino, impresionante, Alberto está del otro lado, gracias, que nos está ahí mirando y viendo cómo suena, impresionante esta banda.
un temazo, tanto ruido, y nos pegamos con el otro que quedó fantástico. La verdad, buenísimo. Estamos esperando a Cristian, ya está llegando, te prometí. Hace unos instantes. Acaba de llegar al estudio de Hora 60, ¿sí? Actor, director, cantante, un artista de aquellos. Él es Cristian Majolo. Buenas noches, bienvenido. Ay, buenas noches, gracias. ¿Cómo andás? Gracias por invitarme, gracias por la espera. No, todo bien. Bien, llegando acá en el 60. Sí, el 60. 60 subte D, me tomé el 59. Soy muy paisano, muy de Tandil. Ah, claro, sí, yo leí que estabas estudiando. Y estudiaste en Tandil. Estudié en Tandil, soy de allá. Entonces, viste, uno cree que todos van para el mismo lado. Claro. Me tomé un 59 que no llegaba. Que no... Me subí un 60 y a mitad de camino le digo, me dejás en San Isidro, ¿no? ¿Y? Me dice, no, es el que dice Maipú. Bueno, claro, de muy desubicado. Yo cumplí 29 ahora, viste, y sí. Hay gente que se piensa que tengo más años, hay gente que se cree que tengo menos. Claro, que me encanta mutar como actor, me encanta. Lorca... La rutina siempre es aburrida, entonces está bueno que uno tenga 29, después tenga 22, digamos. Diferente, obvio, ¿no? Obvio, a mí me encanta, yo estoy ensayando ahora esta obra que estoy haciendo de Leonardo, que me tocó hacer de Leonardo en bodas. Así estamos, impresionante, impresionante este temazo para este viernes, que está medio feo acá en Buenos Aires, pero no sé qué estás haciendo vos del otro lado, lo que sí que estás esperando entre tus pies descalzos acá con Cristian. Cristian, ¿estás preparado? Estoy preparado, estoy preparado, estoy preparado. Ahí decime va. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ahora, nuestro manager de Hora 60 va a subir la cortina, vos vas a poner los pies sobre la mesa. Sí. ¿Sí? Y ahí arranca la entrevista a pies descalzos y déjate llevar, que esto es un camino de ida. Dale, dale. No se vuelve, dale. Fluimos, dale, fluimos. Sí, arrancamos. Sí. ¿Boxer o slip? ¿Cómo? ¿Boxer o slip? Boxer. ¿De qué color? Negro. ¿Siempre usás el negro? Sí. Sí, bueno. No hace falta que grites, tenés un micrófono. Dale, 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 dale. Me siento en feliz domingo, te juro. Día como que, pero bueno. Es una opción. Cristian, fenómeno. ¿Cómo se llama el programa? El programa. En lo que siento de pieza cabeza. En lo que siento. Puede estar el conductor. La cabeza. La pregunta es... Estimado, sí. La del millón. Sí. Que nos estamos yendo, el bloque de adiós con la canción de mi amigo Patricio Arellano. O sea, bien, sí. Entonces le propongo a la gente que investigue un poquito. Yes, the guest was Cristian Majolo. You know so much because three times he was with me in the show. So I hope that you enjoy it a lot. Next, I don't know when I do it, but soon, during this year, I am going to remember the shows, the old shows, the other seasons. And while we are waiting and enjoying more shows in season number 10. So thank you very much. Obrigado pra você, tanti grazie. You can follow me in Instagram, Twitter, Facebook, and onlyfans.com/enloqueciendo. You can see all the shows. Remember the rules. Don't forget the rules of my OnlyFans. Look in the post in Instagram and in Facebook. There are the rules and how it works, my OnlyFans. So thank you again. See you soon and enjoy the life. Bye.